de la que venimos hablando es Gaby Sabatini versus Full Up, sí. Oriana, Dybala y toda la familia. Gaby reapareció en las redes, pero no puso "te deseo toda la felicidad del mundo". Habló de cualquier cosa menos de Oriana, de Full Up, ni de Venezuela, ni de nada, nada. A ver. Sabatini reapareció en las redes y reavivó la polémica con Full Up. Una semana después de la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala y de todas las especulaciones que se dijeron sobre su ausencia, la ex tenista reapareció en las redes por el comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024. También reposteó a la Asociación Argentina de Tenis, quien compartió imágenes de los representantes de nuestro país en Francia con la siguiente leyenda: "Vamos con todo, equipo argentino". En lo fáctico es que nunca comentó nada de la boda de su sobrina, y la danza de teorías comenzaron a salir. Katy, por su parte, dejó bien en claro que nunca fue amiga de Gabriela. Ella siempre llevó su vida personal y su vida profesional como muy separada. Ella estuvo haciendo un doble, jugando al tenis, y la verdad que yo por lo menos estaba tan ocupada que ni sabía cuándo era ni qué fue lo que pasó, porque ella vive afuera y nunca nuestra relación tampoco pasó por las redes sociales. De hecho, yo la había dejado de seguir, que por ahí capaz que vino la cosa, y la verdad que yo ni pendiente que la había dejado de seguir, porque yo nunca ni subo nada de ella, ni ella sube nada de nosotros. Y si tú chequeas su Instagram, te vas a dar cuenta que ella, su familia no pasa por ahí. Gaby y yo siempre tuvimos la relación más linda y ¿Dios puede ser? Lo que pasa es que de verdad yo he estado este último tiempo, como te digo, por eso me quiero replantear ciertas cosas, demasiado ocupada en ponte, primero era por mi suegro, la enfermedad de mi suegro, después la enfermedad de mi suegra, mis cosas personales, salir adelante con mis hijas. Y capaz que en todo esto Gaby no era que formaba parte de mi vida, de mi familia pequeña, Ova y mis dos hijas, ¿entiendes? Gaby, como al vivir alejada, pero por nada más. Yo nunca fui íntima amiga de ella, tampoco. Lo cierto es que entre todas las especulaciones se dijo que estaba peleada con Ova. Oriana, en su momento, habló sobre la interna entre su papá y su tía. ¿Y Gaby? Y Gaby bien, nada. ¿Qué te dice? Nada, está contenta, obviamente, pero... Viene, yo calculo que... La invitada. Que viene, sí, obviamente, obvio. Pero nada, ella no, últimamente tampoco la estuve viendo tanto porque o está, o cuando yo vengo acá, ella se va a Suiza. Ella estuvo acá bastante. Y vos estabas allá. Claro, yo estaba allá, sí. Uh-huh. Pero bien, sí. Y el padre de Oriana negó todo enfrentamiento. ¿Qué pasó con Gaby que dice, supuestamente estaba todo como estaba pasando algo en la familia, un alejamiento con ella? Viste que... Yo estuve 2 meses afuera. Y la verdad no me enteré de nada. No, pero... Llegué acá, me contaron que se comentó algo, pero no, nada que ver. Te lo consulto porque sos el protagonista. ¿Por ahí hay un alejamiento con tu hermana? Para nada, bueno, ella vive en Europa y yo vivo acá. El alejamiento es ese, pero nada que ver. Nosotros hablamos constantemente. Siempre tuve una relación especial con mi hermana, de cariño y... No sé dónde habrá salido eso. Pero se supo que la distancia en la familia tendría que ver con la pareja de Gaby, quien la acompaña hace muchos años en su vida. Siempre admiré cómo la prensa respetó la vida privada de Gabriela. Y además Gabriela, si vos observás, jamás fue con Luján, a quien adoro, conozco, una chica divina. Jamás fueron a comer solas de ningún lado. Siempre va Mariano, que es el hermano de Luján y el agente de prensa de Gabriela, siempre de a tres. Nunca, jamás, ni acá ni en el exterior, van solas. Tampoco viven juntas. Siempre dijimos que mientras estuviera Osvaldo
vivo, nunca Gaby va a blanquear su relación. Los Sabatini Fulop, una familia que no supo deconstruirse. Hacíamos gimnasia juntas. Ah, ¿cómo, Marisa? ¿Con quién? ¿Con quién hacía gimnasia ahora? Este señor que nombraba Palatino. Belén, yo hacía gimnasia con Belén. Con Luján, con la Luján, novia, perdón. Con la novia con Gaby. Luján, sí, con ¿Y Luján. qué tal? ¿Cómo es? Es un sol, excelente persona. Sí, pero muy copada, divina. Sí, y un bajo perfil absoluto. Enorme. Casa Latino contó todo, y ¿no? alguien que está a un nivel elevadísimo, ¿no? Están en ¿En qué Roma, sentido? De guita, es una persona. De plata. Sí, también. en una posición económica que supera ampliamente. ¿La posición de Gaby? Sí. Todos, Ah, mira. como pasan en estos casos, le echan la culpa a la pareja, Pareja. de Gaby. Pero Gaby es adulta, tiene 52 Claro. años y toma Obvio. Las decisiones que quiere. Siempre es Sí. fácil echarle la culpa al que no es de la familia original. Pero Gaby es adulta, inteligente, hizo su carrera, hizo su dinero y tomó sus decisiones. Por Sí. algo decidió Siempre tomó lo que bien decidió. decisiones. Es Sí. fácil tirar para el otro lado, Claro. encontrar el malo de la película en el otro. Y no digo que acá haya más.